Amigos pescadores, nos encontramos Puerto Gaboto, Santa Fe, próximo a hacer una notita de relevamiento de doradillos, tarariras, junto al guía Miguel Moyano. Así que bueno, ya estamos ingresando a la localidad, en unos minutos más vamos a estar en contacto con el guía. Esperemos tener muy buena pesca y poder mostrar excelentes imágenes como siempre. Así que nos vemos. Amigos pescadores, ya nos encontramos acá arriba de la embarcación, zona de Puerto Gaboto, como anunciamos en el inicio de la nota, acá junto al guía Miguel Moyano, bueno, con quien vamos a realizar un relevamiento acá de todo este delta, todos estos arroyos que él conoce como la palma de su mano, porque según nos contaba hace muchísimos años que está abocado acá al trabajo de guía. Así que bueno, bienvenido al programa, Miguel, gracias por recibirnos acá en Tus Pagos y aprovechar para presentarte acá con toda la gente del programa del pescador. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a visitarme, es un placer que estén acá y bueno, vamos a mostrar nuestro lugar y acá y a disfrutar de la pesca. Vamos a intentar hacer una buena pesca. Seguro que sí. Bueno, vamos a arrancar haciendo algo de doradillo, que según nos comentaba acá Miguel, está saliendo muy bien. Vamos a utilizar un equipo de bike como el que tiene Miguel y un equipo de spinning como en el caso mío. Vamos acá con señuelitos paleta 1, paleta 2, pescando en zonas de barranca, zonas de palo, y vamos mostrando las distintas alternativas. Y por supuesto, como en cada relevamiento, nos acompañan señuelos BNB, que nos facilita los señuelos para realizar las notas y para realizar este tipo de pesca. Así que bueno, ya vamos a arrancar, esperemos disfrutar del programa y tener unas buenas imágenes. Tan duro para picar, nos encontramos un banco de arena ahora. Acá en la zona de banco, espectacular. ¡Oh, lindo salto! Haciendo spinning. Linda movida. Lindo dorado, chico. Hermoso dorado. Vamos, Miguel. Hay que sacarse la campera, ¿no? Hay que sacarse la campera para empezar a pescar. Lo encontramos, buscamos, y acá está el doradito. Lindo tamañito, Ahí tenemos un doblete, los dos en el padre e hijo, Gustavo y Miguel, ahí están con dos. Le faltaba unos mates ahora acá a Gustavo, Bueno, una fotito. Ahora hacemos una foto. En Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe, el guía Miguel Moyano te ofrece salidas diarias en busca de dorado, surubíes, tarariras. Pone de 3 embarcaciones totalmente equipadas para practicar bike casting, spinning, fly o carnada. Celular de contacto 3466-633-713. Facebook Miguel Moyano. En Instagram Miguel-Moyano-Pro-Fishing. Puerto Gaboto. 17 de octubre del 2024 llega la 17 edición del torneo del pez elefante en Miramar con más de 10 millones de pesos en premios, organizado por el Club de Pesca Albatros. Inscripción general 35.000 pesos. Comunicate al teléfono 2291-4574-14 o al 2235-4938-76. 3 de noviembre del 2024, gran concurso a la corvina de mayor peso en Reta, con 12 millones de pesos en premios. Organiza el Club de Pesca Tres Arroyos. Inscripción general 40.000 pesos. Damas, cadetes y socios 35.000 pesos. Comunicate al 2983-647521 o al 2914-471433 o al 2983-559841. 17 de noviembre del
del 2024, 12ª edición de la Corvina de mayor peso en reta, con más de 100 millones de pesos en premios. Primer premio, una Ford Ranger 4x4. Segundo premio, 15 millones de pesos. Tercer premio, 8 millones de pesos. Anticipadas al 11 de noviembre, participan por un sorteo de 2 millones de pesos. Tres sorteos de 5 millones de pesos entre todos los participantes. Premios a la variada de mayor peso, a damas y a cadete. Inscripción general, 90 mil pesos. Comunicate al 2983-5723-31. En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar bagres de mar. Cuentan con 2 embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22-14-19-44-49 o al 22-15-086-923. Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. Les venimos a traer una caña de la firma Flonder, una caña Action de 3 metros, de 2 tramos, una caña de variada, que lo vamos a acompañar con un reel Addicte 5000 de Surfish, de 3 rulemanes, ya viene cargado con nylon, del 0.40, una caña ideal para pescar variada. Este combo saldría caña más reel, 75 mil pesos. Desde ya los esperamos, ya saben dónde estamos, en Camino General Belgrano, 1550. Entre 516 y 517, con este en la plata. Muchísimas gracias. Ingresaron las nuevas zapatillas iRun. Calzado ideal para trekking, para senderismo, para actividades al aire libre, para el uso diario. La verdad que son zapatillas muy cómodas. Vienen con una suela tipo taponada para aquellos que necesitan en el campo, en la tierra y demás. Son zapatillas muy cómodas, con cordones, la verdad que de muy buena calidad. Tienen muy buena amortiguación y tienen muy buen ajuste en el pie. Desde el talle 39 hasta el talle 45 en estos 4 colores que ven acá disponibles. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax. A solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En San Blas Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Y ahí anduvo. Bueno, con un paletita quebrada ahí, Miguel. Espectacular. Estamos usando señorito paleta 0, paleta 1. Paletita quebrada está usando Miguel, que también tuvo buenos resultados. Doblete. Largo el hijo de puta.
Uf. A caña doblada. Probando le sale a su mano. Cañón. Pero... Mira, ahí tenemos otro. Tremendo los piques. Se chocan. Oh. Tenemos de un lado, del otro. Acá lo tiene Miguel, mira. Muy bien, Miguel, felicitaciones. Y acá tenemos Eduardo. Mira, mira, viene uno comiendo al lado, ¿lo viste? No. Con el vídeo tirando siempre. Mira, mira, mira. Tranquilo, vamos a meterlo. Le viene tirando al señuelo, sí. Bajalo un poco. Pero la luz funciona. Mira. Ahí volví, volví. Bueno, qué manía de dorado. Dios mío. Infectado de dorados. Bueno, bueno, Miguel, gracias. Espectacular. Acá estamos. Hermoso. Miguel Moyano, espectacular día acá en la zona de Boto. Vamos a devolver. Doblete hicimos acá con Agustín. ¡Vamos al agua! Miren lo que les traigo en esta ocasión. Esta mini linterna. Pequeña y súper potente. Ya, ¿eh? Oh, ¡qué tool! Y destellador. Un mosquetón para colgarla. Desde acá se puede colgar. Tiene esto que es retráctil para poderla apoyar. Viene con el cargador para puerto USB. ¿Saben cuánto cuesta esto? 5.000 pesos. En Quilmes pesca junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11 22 92 75 49 en Instagram Pesca Acción. En San Blas, el paraíso del pescador, Carranza Pesca te invita a pescar en embarcación Yamila de 20 metros de eslora y Tritón de 10 metros de eslora. También alojamiento en cabañas y dúplex totalmente equipados. Comunicate al 29 20 32 75 28 o al 29 20 49 92 58 en Facebook Carranza Pesca Turismo. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca, El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302 63 67 58 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454 03 81 20, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Más información al 11 25 34 75 22 en Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa. Carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la
rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram Carnadas La Medalla Milagrosa. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna. Comunicate al 2923-512248. En Instagram, Sisao Beach, en Lago Cochico, pesca embarcada junto al guía Enzo de Guaminí Pesca. Salidas programadas en embarcación tracker a la mejor zona de pesca al teléfono 2923-486721 en Instagram Guaminí Pesca. El servicio incluye alojamiento y carnada. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291-41-29546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook, Marcelo Sota. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94 www.sandocanpesca.com.ar. Doblete y tenemos un triplete. Ahí está. Ahí tenemos el otro. Muy bien, Parejito los dorados, es muy lindo. Qué grande, chicos. Los tres dorados cazando al chanuelo. Muy bien. Y Agustín, ¿cómo venimos? Bien. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Viste que había que sacarse la campera para pescar? Como te dijo el guía. Hay que traerlo. Este lo saco. Bueno. Impecable. Bueno, se va al agua. Vamos. Y según nos dijo Miguel, acá hay muy buenas tararinas. Así que bueno, acá estamos descendiendo, vamos a hacer toda una zona ahí de aguas tranquilas, un banquito de arena. Bueno amigos, hemos finalizado la jornada acá desde Gaboto, acá junto a la compañía del guía Miguel Moyano. Bueno, realmente hemos pasado un día fantástico. Arrancamos la mañana, bueno, con un pique un poquito irregular porque, bueno, no estaba comiendo el dorado, no sé si es por el frío de la mañana o hizo 6, 7 grados, por ahí el frío eso también hizo que no comiera con fuerza, pero bueno, pero con el transcurrir de las horas y gracias a la experiencia acá de Miguel, bueno, en unos bancos que ya los tiene bien marcaditos él, encontramos una pesca fabulosa, unos dorados muy, muy lindos. Llegamos a hacer hasta triplete, tres cañas juntas en un momento con pique. Tenemos fotos hechas y el material fílmico que ustedes podrán apreciar. Así que bueno, y después, para terminar la jornada, después de hacer la picadita al mediodía, nos fuimos a un hotelito a las Tarumas. A las Tarumas. Que también hay unos lugares muy lindos, muy, muy lindos, con mucha cantidad de tarariras. Habrán visto también las imágenes, hicimos una horita y media de Tarumas nada más, porque bueno, ya tenemos que emprender el regreso. Así que bueno, agradecerte a vos, Miguel, por supuesto, y ya vamos a volver, te lo prometo, con el grupo de amigos para hacer otra salida de pesca. Agradecerte por permitirnos haber levantado estas imágenes para el programa. Y bueno, y aprovechar para invitar a todos los amigos pescadores que ven el programa del pescador a que se lleguen acá a Tupago, Gaboto, ¿no? Sí, estamos acá trabajando en Gaboto. Bueno, quiero agradecerte a ustedes que han venido a visitarme, es un placer. Y bueno, está la invitación para cuando quieran, acá estamos, y para disfrutar un día de pesca. Un día fantástico. Los teléfonos acá de Miguel, tanto el Facebook, el Instagram, van a aparecer acá al pie de la pantalla, así que todos pueden tomar nota y venir a disfrutar una jornada de pesca acá, que realmente hay unos lugares fascinantes, hermosos. Agradecemos también a Señuelos BNB por facilitarnos los artificiales para poder realizar estas pescas. Y bueno, y a todos los amigos pescadores que están viendo el programa, espero que hayan disfrutado de las imágenes, que hayan disfrutado de los piques como lo disfrutamos nosotros, y si Dios quiere será hasta la próxima.
Bueno, vamos a mostrar un poco lo que son accesorios para la vida al aire libre. Una pinza así bien compacta, bien chiquita, también con su funda, con un montón de accesorios, con cuchillo, también destornillador Phillips, el mosquetón para poder engancharlo, algo así un poco más grande, de excelente calidad. Fíjate el detalle que esto cuando lo abrimos del todo traba para poder cerrarlo, para que no se cierre, ¿no? Para poder cerrarlo tenemos que apretar acá y lo destrabamos. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados, salidas en lanchas tracker, celular de contacto 3777-470-927. Facebook Posada Los Ceibos. En Laguna Cuero de Zorro pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392-524379 o al 2392-484052. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlein te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata. Servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña, pesca de costa o embarcado. Comunícate al teléfono 2923 57 11 18. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 6404 1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Buen día, ¿qué tal la Galatea Pesca? Lindo día, ¿eh? Toma, Jorge, regalito de Cauque Pesca. Ah, bueno, muy amable. Linda bolsita para probar. ¿Cómo no? Para pesca acá en el Río de la Plata, ¿eh? Haremos una linda línea. ¿Dónde lo vas a pegar? ¿En el lugar ahí? Mira. Acá. Ahí va. Bueno, Jorgito, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Gabriel? Bien, octubre y seguimos atrás de los pejerreyes este año. Sí, vamos a ver si aguantan hasta la semana que viene. Se está estirando un poco la temporada y hay buenos tamaños, ¿no? Sí, 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 hay lindos tamaños. Entró, en esta zona entró un poco más tarde el pejerrey y se está yendo también un poco más tarde. Bueno, hoy es 5 de octubre, sábado, y sí, vamos tras los buenos pejerreyes del Río de la Plata, ¿no? Esperemos tener suerte. Haremos lo posible. Si quieren comer, encantado de la vida. Bueno, no hay problema. Dale, Jorge, gracias. No, de nada. Bueno, donde vos quieras, dale. Ahí está. Ahí va. Vamos, Héctor.
¿Cómo? Pescado. Miren, miren, Héctor. Bien, Héctor, ¿eh? Vamos que hay más, ¿eh? Ya está, ya está. Ah, ya está, gracias. La estradita, la brazolada, bien arriba te picó. Bien arriba. Filé de pejerrey, ¿eh? Espectacular. Octubre seguimos con pie, ¿eh? No, no, ya es pegador. Acostumbrado a estar nadando gran distancia en el río, ¿viste? Lindo pez. Mejor el tamaño. Otro pescadito. Muy bien. Como un cañonazo. Muy bien. Mirá qué dorado. No se le iba a dar a nadie. No, no. Dentro de un año volvemos a poner. Muy bien.